Bien, pues lo primero que habría que decir como a manera de contexto es que ASOCONEP es una organización de base que agrupa buena parte de la población negra de Zarzal, particularmente de La Paila, que es un corregimiento de Zarzal, y Zarzal es un municipio que queda al norte del Valle del Cauca. Hay que decir que en esta región el impacto del monocultivo de la caña de azúcar se puede apreciar en el entorno ambiental, en el entorno económico, en el entorno social, entre otros. El porcentaje de población negra es bastante importante y provienen sobre todo del Chocó, Buenaventura, Nariño y la costa atlántica. En cuanto a la metodología que se utilizó para hacer esto, extraer la información que se requería, fue fundamentalmente un trabajo etnográfico con ejercicios de extrañamiento de carácter grupal que produjeron una serie de relatos que dan cuenta de un saber hacer. La figura, hay que decir que la figura reiterativa y estructural de la madre en la transmisión del oficio es constante, sobre todo en asuntos de la cocina y de la gastronomía. Pero adicionalmente, la señora Petrona Cáceres se ha convertido como en una especie de referente en los discursos y en los relatos que se obtuvieron como un referente en la gastronomía. Hay que decir también que pese al discurso conservacionista, la cocina tiene elementos llamativamente novedosos o innovadores. Cuando las personas son indagadas, los participantes del ejercicio etnográfico son indagados sobre las dificultades generalizadas, siempre se refieren a una expectativa más bien, que es la de tener, o la dificultad sería la ausencia de recursos, la falta de recursos, pero no necesariamente recursos económicos. Muchos de estos relatos dejan ver que la expectativa que se tiene es de un espacio físico para garantizar la conservación y la transmisión de los saberes de la población negra del municipio de Zarzal y particularmente de La Paila.